esté con Claudia Kunze y les va a encantar esta clase, porque tiene que ver con los colores neutros y los blancos, Claudia. Claro, cuando uno dice blanco parece como que es blanco liso solo, es como pintar una flor blanca. Es súper difícil trabajar el blanco, porque está lleno de matices, viran para un lado, para el otro, para los marrones, para los grises, así que es súper amplio. El cuadro me encanta porque, bueno, es muy contemporáneo, es neutro, pero también tiene estos toques, por supuesto, de color. Claro, sí. Los neutros es como que van con todos, ¿no? Cuando uno dice neutro es porque, bueno, no es ni muy frío, no es muy cálido, pero bueno, podemos permitirnos poner hasta algo muy oscuro, hasta algún rosado, algún celeste. Hay un oro también, un perlado. La verdad es que parece que no hay colores y hay un montón de colores. Y además, bueno, la paleta de colores de Decoralba divinos, está buenísima. Divinos, porque bueno, si bien uno por supuesto forma todos los colores, estos ya los tenemos, que son el blanco titanio, nada más blanco que un blanco titanio. El blanco perlado, que vos mirá qué divino cuando lo movés da un reflejo. Sí, este reflejo. Es el típico blanco antiguo, que es como el neutro por excelencia. Adoro el blanco antiguo. A mí también, me encanta, que por supuesto se pueden bajar y todo con blanco. Y este vos mirá qué interesante, este viene hecho. Es un color que se llama piel canela. Mirá qué color. Que tira un poquito más al beige. Y bueno, la tendencia ahora es que los neutros se van acompañando con algún rosado, este es el rosa piel, o con algún celeste. ¿Por qué? Porque vamos hacia una tendencia, digamos, unisex, un poco ambigua. No sabemos si este diseño es femenino, si es masculino, si es para todos o para todas. No sabemos. Me encanta. Es un poco lo que viene, lo neutro como confuso. Kunze se tenía que ir de viaje, descansar un poco, irse, no sé, a Finlandia, no sé dónde. Sí. Y volver, y a Rusia también, que vieron en mi Instagram, viste, en la historia de Instagram, vieron también que me trajiste la matrioska, que te agradezco. Bueno. Y la verdad que agradecer a Alba. Recuerden, Alba tiene Instagram, que es Alba Artística. Sí, tenemos Facebook. La página, los videos, un montón de cosas. Sí, un montón de videos. La página, así que entren. Vamos a ir al paso a paso. Estén atentas porque esto lo pueden hacer. Sí, la verdad que sí. Aparte, bueno, si crear su paso a paso. Siguiendo algunas pautas de color, cada uno va a hacer su propia obra. Si siguen el paso a paso, lo pueden hacer. Miren. Bueno, para trabajar con colores neutros, primero lo que hice fue dar una o dos manos con alguna pinceleta un poco rústica que dejé marca en blanco antiguo, blanco, sobre todo algún color que tenga algún tinte marrón. El blanco antiguo puede ser este otro color que es piel canela, que da un poquito más de beige. ¿Para qué? Para después sí trabajar con blancos. Van a ser todos colores claros, neutros, y ahí dejo secar. Esto puede ser una, dos manos, no es necesario que sea demasiado prolijo, y ahora sí voy a ir a escribir algún tipo de palabra. Para tener orden y que quede perfecto, es importante medir, poner una cinta de enmascarar, decidir algún tipo de stencil, alguna palabra, alguna tipografía de todos los tamaños. Una vez que apoyo, es importantísimo tener una cinta, porque uno apoya la letra sobre la cinta y así todas las letras quedan perfectas. Una vez que apoyo, bueno, ahí decido fijarlo. Es importantísimo fijar, y no solamente fijar, sino también cubrir lo que está cercano. Y voy a tomar sombra natural. No está demasiado pintado. Lo que yo quiero es apenas sugerido. En algún lugar más, en algún lugar menos. Prácticamente estoy trabajando sin pintura. Una vez escrito una palabra o letras o números, ¿qué hice?
Decidí hacer una composición con distintas partes de servilletas, pero que no tuvieran nada que ver con nada. O sea, yo solamente me guié por el color. Los neutros me gustaban con los blancos, con los grises, con los dorados, con los plateados. A veces tenemos un diseño que es concreto, que acá es perfectamente musical y concreto. Y sin embargo, lo que fui tomando fueron partes para que no fuera un diseño en especial, o sea, solamente la mancha. No solamente tomé la mancha, sino también tomé la parte posterior de las servilletas. Esta es una servilleta que era fucsia y que tiene tres capas. Entonces decidí usar el blanco, que es el tercer papel, y este que es el segundo, que apenas tiene color. Y bueno, vamos a decidir ahora en el momento qué podemos hacer. Primero veo, armo. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es correr todo a un costado y voy a pegar todo de una sola mano. Vamos a más o menos a trasladar todos los elementos que hemos decidido. Si uno quiere tener una figura concreta también está muy bien. Pero la realidad es que yo lo fui armando sin pensar demasiado. Voy a poner el adhesivo de coupage en toda la superficie. Toda la superficie. ¿Por qué? Porque no sé a dónde voy a poner todavía todos los papeles. Tenemos la posibilidad de pintar arriba de lo ya pegado. Hacer marcas, hacer texturas, pocas. Hay una cuestión de diseño que viene un poco el diseño en algún punto despojado. O sea, venimos hacia un diseño ahora muy moderno que va a ser despojado, sugerido, con detalles que casi no se ven pero suman. Estoy prácticamente, no pongo casi pintura. Voy por el aire, saco determinadas texturas, voy a ir a otro color. Por otro lado, vienen estas gamas de neutros acompañadas de los rosados y los celestes. ¿Por qué? Bueno, porque va a venir, porque ya estamos viendo que va a venir una tendencia hacia la ambigüedad, hacia la ambigüedad del color. Digamos como que el diseño va a ser unisex. Una vez que doy textura tranquila, liviana, puedo ir hacia la textura un poquito más gruesa. Por último, agregué textura con dimensionadores. Pueden ser el 3D, puede ser el transparente, puede ser blanco. Estoy haciendo juego y, bueno, me dedico a diseñar, a dejar texturas gruesas, la verdad que es súper divertido. Me encantó, la verdad que Claudia, hay que escuchar bien la clase, siempre saben que está en YouTube, por supuesto en el mismo horario de que sale a las 8 de la mañana en Ciudad Magazine, lunes, martes y miércoles. Está en YouTube a las 8 de la mañana, Manos a la Obra TV, Clau, porque la gente tiene que escuchar bien la clase, revivirla, reverla. No, aparte está para buenísimo. Escuchar bien los colores, porque exacto. A veces voy hablando mientras voy haciendo formaciones de colores. Muy bien, fuiste súper didáctica y además lindo, queda lindo, me encantó. Y Alba Artística, entren a la página de Alba Artística. Entren a la página y vienen cosas muy, muy modernas, muy, muy lindas. Muy lindo, Clau. Como siempre. Gracias. Bueno, me encanta. Hasta la próxima. Hermoso. New Plenty, el mayor importador de servilletas de diseño del país. Más de 300 modelos con diseños exclusivos de PPD de Alemania en stock permanente. Importa y distribuye New Plenty. Artística@newplenty.com.ar.
En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para Bellas Artes. Importador y distribuidor de pinceles Rafael, pinturas Sennelier, línea artística Lemar. Tejanú, Avenida Santa Fe 1264, Martínez. Hermoso todo lo que me trajo Patricia, Patri Mayans, de Camila Artesanías. Iba a estar en Córdoba, así que agradecerte que vas a estar en Expo Hobby Córdoba y me trajiste una belleza. Te traje bastantes cosas para que veas lo que vamos a llevar a Expo Hobby Córdoba este año. Vamos a llevar toda la línea de chalk, de Oh My Chalk. Vamos a llevar las láminas de decoupage. Hermosas. Que vienen en diferentes tamaños. Diferentes diseños y estilos para todas las chicas de allá cordobesas. Mirá qué divino. Y además se usa mucho todo lo retro, ¿no? Todo lo retro, sí. A mí en especial me encanta. Está espectacular. Me encanta. Y mirá en esta caja que, bueno, y además es divino como mueble. Es hasta como un mueblecito, mirá. Sí. Qué belleza. Ideal para portabijú, para poner los cosméticos. La que quiere usarlo para esmaltes, eso queda, es bastante útil la caja. Es una pieza hermosa, sí. Hermosa. Es un mueblecito, sí. Ya te van a preguntar de dónde es o cómo la consiguen. Sí. Como todo lo que tiene, por supuesto, Camila, que es una belleza. Y además hoy va a presentar algo que va a llevar a Expo Hobby Córdoba, que es el Vintage Block. Así es. Es algo nuevo. Es algo nuevo, una herramienta nueva. Ideal para hacernos ahorrar pintura, para hacernos ahorrar vela, decapado, pero sin vela y sin lija. A ver, ¿sí? Miren. Súper fácil, una técnica súper fácil, van a ver que les va a encantar y van a dejar de lijar para hacer decapado. No podemos esperar, miren qué lindo. Y además, bueno, con las pinceletas. Esas son las nuevas pinceletas de las chalk, que súper cubritivas, van a ver cómo las vamos a utilizar hoy y que con una mano vamos a poder cubrir una pieza de fibro fácil. Me encantó, estas estampas antiguas son divinas, retro de la época de los 50, 40, 50. Ahí está, sí. De publicidades, además, sí. Hasta Marilyn está por ahí. Me encanta, sí. Así que vamos al paso a paso. Dale. Vamos. Vamos a empezar a pintar la caja. Acá yo la tengo en crudo, este sector. Lo que voy a utilizar es el color vainilla de las chalk y un pincel especial para pintar con las chalk. Tomo la pintura y con movimientos circulares voy pasándole a toda la caja, ¿sí? Este pincel pueden pasarlo de manera circular o bien puede pintar como cualquier pincel. ¿Ven? De esta manera. ¿Sí? Y lo que van a conseguir con este tipo de pinceles es cubrir más. ¿Por qué? Porque el pincel, al ser de cerda y tan grueso, lo que consiguen es cargar más pintura y que cubra mejor. ¿Sí? Ahora ya está seco el trabajo, entonces le voy a mostrar cómo vamos a utilizar el Vintage Block, ¿sí? Que es este aparato con un pincel. Vamos a hacer el efecto decapado sin lija. ¿Sí? Utilizo el color Coconut, que es un color oscuro, contrastante. Entonces, lo que hago es aplicarlo en el Vintage Block. ¿Sí? No le pongan mucha pintura. Tiene que estar bien al ras y vamos a dejar orear un poquito para que no nos haga manchones en el momento de utilizarlo. ¿Sí? Entonces, hacemos un poquitito de movimiento como para que se vaya oreando y ahora sí lo vamos a aplicar. Vamos a empezar primero por los bordes de esta manera. Vamos aplicando el Vintage Block. Fíjense cómo se va haciendo el efecto gastado. Esta es la parte de arriba. Voy a girar para mostrarles cómo hacemos en este sector.
Ahora vamos a hacer la técnica de decoupage con láminas Camila. Vamos a aplicar el pegamento Camila para decoupage, que es un 3 en 1 porque sirve para decoupage, sirve para hacer la técnica de transferencia y además es vitrificable. Así que bueno, les voy a mostrar cómo vamos a pegar, la manera correcta de pegar la lámina sin que quede con imperfecciones. Lo que hago directamente con el dedo, marco la mitad y levanto mi lámina. Con un pincelito voy a aplicar el producto en la madera, de esta manera. ¿Sí? Solo en un sector. No me voy a explayar en todo el sector donde tiene que ir aplicada la lámina. Suelto mi lámina y con un foil presiono de esta manera para que se vaya adhiriendo sin imperfecciones. El papel es un poco más grueso que una servilleta, entonces a veces tiende a globarse, pero si lo hacen de esta manera les va a quedar perfectamente pegado. Entonces, seguimos con otro sector. Vamos con mucha paciencia para que nos quede sin imperfecciones y después vamos a ir al otro extremo. Bueno, como toque final, si quieren, después pueden decorar con stencil, pueden aplicarle sellos, pueden seguir decorando como ven la caja con diferentes sectores, con diferentes etiquetas de la misma lámina. Me encanta, me quiero llevar todo, especialmente las láminas, porque están todas las chicas de los 50, ¿no? Íconos, sí. Íconos, bellezas totales, todas las chicas. Me encanta Sofía Loren, Marilyn Monroe, una belleza. Bueno, y además todas las publicidades de la época, los colores de choque que usaste son... Son el mint y el vainilla. Y el vainilla. Sí. Usaste el Vintage Block, que ustedes saben que pueden ir al stand de Camila en Córdoba, en Expo Hobby Córdoba. Así es. Y ahí te piden todo lo que vieron en Manos a la Obra. Ahí está. Por favor. Las esperamos a todas. Trátalas especialmente bien. Por supuesto. Bueno, y todo, me encantó. Mucha suerte en Córdoba. Muchas gracias. Y además saben que ella, bueno, ahí les puse la página para que ustedes puedan entrar y conseguir todas estas cosas bellísimas. Te felicito porque los trabajos son impecables. Muchas gracias, Sarpinia. Mucha suerte. Expo Hobby viaja a la provincia de Córdoba para acercarte todo el arte y la decoración. Shows en vivo, demostraciones gratuitas, hágalos y llévelos. Todo en un mismo lugar. Los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar. Si te gusta el arte y las manualidades, no te la podés perder. Para más información, ingresa en www.expohobby.net. El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano. La más amplia variedad de productos en fibrofácil para pintar y decorar. Estamos en Devoto, Avenida Lope de Vega 3385. Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición. En Avenida Cabildo 3251, Capital. ¡Te esperamos! Un placer estar con Marcelo Pilip. Hola, Miña, ¿cómo estás? Hoy estamos con los dichos españoles. Estamos con los dichos españoles y con las mayólicas españolas. Me parece muy bien. Anda que te cure Lola. Exacto, es una vieja. Una lo debe saber. Es una vieja frase española porque a las Dolores en España la llaman Lola. Y la Virgen de los Dolores, cuando alguien se quejaba mucho, le decían, anda que te cure Lola. Oh, y ahí bien. Salió el dicho que después se americanizó. Claro, me encantan los dichos. Mira, tenemos de todos los tamaños. Sí, hay varios carteles, no solo ese, y en distintos tamaños. Y además, bueno, todos los esténciles de Milarte, que como yo digo, nosotros largamos un montón de tendencias y Milarte acompaña todo lo que se usa. Todo. O sea... Hacemos un montón de cosas y Milartes te está arma presente, todo. Sí.
Y no nos olvidemos que si querés un stencil personalizado para decoración, lo podés pedir. Lo podés pedir. Exacto. Mirá qué lindo. Esta cajonera está divina, con todos los colores, las mayólicas. El anda que te cubre Lola, que bueno, son las que a mí más personalmente me encantan, que son las celestes, sí. Y blancas, son divinas. Sí, 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 realmente es un color muy, muy lindo. Y esto está, y esta que bueno, está armada en rombos. Y este hay unos 12 modelos de stencil, sí, mayólicas que se pueden combinar. Si no saco mal la cuenta, tenemos unas 67 modelos que podemos hacer. Impresionante los stencils de Milartes. Y además saben que Marcelo Pilip da la técnica. Tecnicatura en reciclado y restauración. En reciclado y restauración, y va a estar en Córdoba. Así que ya falta nos espera nada. Expo Hobby con Córdoba. Los seminarios de tapicería de los dos modelos que presentamos la otra vez. Que presentamos, y hágalos y llévelos con unas bandejas muy lindas que van a tener stencil, decoupage, pintura a la tiza y otras cosas. Todo a Córdoba, para todas las chicas que van. Y bueno, ya se pueden conectar a través de la Facebook. Vamos a empezar. Bueno. Vamos a hacer la clase paso a paso y les va a dar un poquito de tips de cómo usar los esténciles de Milartes para hacer la mayólica. La mayólica. Vamos a hacer entonces primero la mayólica que va en oblicuo. Entonces tomamos la medida en la mitad de lo que vamos a usar. Puede ser en forma paisada o en vertical. Ahí tenemos 40 centímetros. Yo marqué, ya le hice unos puntos sobre los 20. Lo que voy a hacer ahora es colocar el stencil en forma de rombo, que me coincidan los vértices del rombo del stencil con los puntos que yo marqué. Eso me va a indicar dónde tiene que ir las líneas oblicuas. Y las voy a marcar con un lápiz. Una vez que lo marqué, trazo una línea que va a ir de principio a final, en este caso de la tabla, y lo que voy a hacer es encintar de los dos lados de la línea muy pegadito, cosa que me quede más o menos un milímetro de cada lado, y voy a encintar de los dos lados, así. Entonces lo que hago es con pintura negra pinto y marco toda esta línea. Así voy a hacer con las cuatro del rombo y siguiendo todo el largo que me dé la tabla o lo que yo vaya a pintar, ¿no? Una vez que trazamos las líneas y formamos los rombos, colocamos el stencil que nos va a coincidir justo con las líneas que trazamos, encintamos con un pedacito de cinta para que quede fijo y con una brocha vamos a tomar el color aguamarina, cargamos, descargamos y empezamos a pasar. Una vez que sacamos el stencil del primer color, colocamos el siguiente stencil y hacemos coincidir los cortes con las hendiduras que tiene el anterior. Siempre tenemos que buscar un punto que nos coincida. En este caso, estos cuatro vértices nos coinciden. Entonces tomamos, ahora en este caso, perdón, lo vamos a encintar para que no se nos mueva. Y ahí me queda armada una mayólica. Una vez que lo tenemos con los dos stencils ya pintados, lo que hacemos es barnizar con un barniz brillante. Acuérdense que las mayólicas en su mayoría son brillantes. Y después, una vez que se secó el barniz, condimensiona el cristal
y un palito de brochet, tomo un poco de dimensional, lo apoyo y empiezo a estirar. Esto me va a dar volumen y brillo en las partes que yo lo coloque. Yo acá traje preparada una base como si fueran los cajones del cajonerito que traje, que vieron, y ahora vamos a usar dos stencils para, en este caso, sobre el fondo color naranja. Tenemos naranja, aguamarina, blanco y rojo navidad. Entonces, coloco, en este caso voy a agarrar el color negro. Y no le voy a dar a toda la superficie, sino solamente a los cuatro vértices. Lo que no les dije es que yo marqué, para hacer las líneas como hice en el paso anterior, que eran los rombos, cada 10 centímetros, porque si bien el stencil mide 14,5 x 14,5, la zona de impresión es de 10 por 10 centímetros. Entonces ahora coloco la otra parte, pero lo que voy a hacer es tapar con cinta los cuatro lugares que yo no quiero que la tinta cubra. Entonces, tapo ahí, tapo acá, y ahora voy a agarrar color verde, este es verde de cadmio, descargo la pinceleta bien y empiezo a pasarlo. Y como saben todas nuestras, las chicas que nos siguen y toda la gente que nos sigue, que yo dije en algún momento que las ananás, las piñas se venían y ananás con todo. Se vienen con todo. Exacto. Mil Artes acompaña. Exacto, y ya tenemos los stencils. Los stencils de ananás y piñas que los vas a enseñar. Y otras cosas más. Y otras cosas más. En la próxima clase. En la próxima clase, así que cuando van a Córdoba ahora, Expo Hobby Córdoba. Exacto. Se encuentran ya con Marcelo. Y ya saben, si no, hacen la tecnicatura con Marcelo también, Pilip. También, en Morón o en Capital. En Morón o en Capital, entren al Facebook de Marcelo Pilip, al de Mil Artes, Stencil Mil Artes, y pueden volver a ver el programa en YouTube y repasar todo lo que hicimos y dijimos. Exactamente. Aprovecharlo, gracias, Marcelo. No, gracias a vos. Me encantó y suerte en Córdoba, pues ahora sí, te vas a Córdoba. Sí, nos vamos a Córdoba. Gracias. Gracias.